Él nunca había estado ni en la Araucanía ni en la Patagonia. El rey, Aurelio Antoine de Túnez, hasta 1860 nunca había salido de Francia. Podría decirse que fue un aventurero. ¿Qué querría decir aventurero en este caso? Bueno, un tipo que es un oscuro procurador de provincia, que se intoxica con relatos de viaje, diseña una bandera, se hace proclamar rey de la Araucanía y Patagonia. En fin, no sé si no querés llamarlo aventurero, tenés que llamarlo usurpador. No, que el rey no usurpa nada. Bueno, pero de hecho usurpó un territorio que pertenecía a Argentina y Chile. Perdón. Tenemos un mapa, señor director, por favor. Bueno, me parece que no tenemos un mapa. Mira, lo cierto es que los principales caciques de la Araucanía y la Patagonia lo eligieron rey. Lo eligieron. No es una... Un momentito. Ahí está el mapa. Bien, 30.000 indios juran la bandera de la Constitución en diciembre de 1860 y él llega allí solo, sin ejército. Su único error fue creer que el gobierno de los blancos iban a aceptar la legitimidad de su mandato, pero yo creo que no era un hombre loco. En todo caso, es un hombre que tiene una idea, que tiene un proyecto. ¿Un proyecto europeo? ¿Pero qué otro proyecto tenían Argentina y Chile en 1860? ¿Un proyecto americano? El rey establece una monarquía constitucional. Y el gobierno de los blancos establecieron exterminio, ejército, alcohol, viruela. Anda a la Patagonia, ahora. ¿Y cómo termina la historia del rey? Mal, muy mal. Fue traicionado por Rosales, que era su guía. Lo meten preso. Hubieran podido matarlo, pero deciden declararlo loco y lo deportan. Pero vuelve. Tres veces intenta recuperar su reino. ¿Y fracasó? Sí, fracasó, pero nunca fue traicionado por los indios. Nos asociamos con el señor De Filippis, que es representante de un grupo de inversores, y mi socio, Arturo Díaz Bonelli, y yo, bueno, empeñamos nuestra productora hasta acá. ¿Otros personajes, además del rey? Bueno, los caciques, su guía y lenguaraz Rosales, sus ministros, la Jesse de Fontaine. ¿Tenía ministros franceses? Él los menciona en sus decretos, pero se cree que los menciona para dar la impresión de un aparato gubernamental más importante. ¿Y vos ahora lo inventás por las mismas razones? Sí, mira, para mí son un par de inescrupulosos comerciantes de frontera que viajan en una carreta en compañía de una prostituta gorda. Bueno, eso ya es entrar en la ficción pura. Como todas las películas. ¿Y quién es el protagonista? No sé, lo estoy buscando. Y no es fácil. Tiene que tener presencia, tiene que tener una profunda convicción, una visión, ¿no? La grandeza del loco. Sí, la grandeza del loco. ¿Le molesta hacer una pausa aquí? Y vamos a retornar enseguida con todos ustedes contándoles las historias de Aurelio Antoine, rey de la Araucanía y Patagonia, y el film que se proyecta sobre su aventura. Toma uno, sonido. Anda. Adelante. Artículo primero. Una monarquía constitucional se ha fundado en Araucanía y el príncipe Orly proclamado rey. Dos, toma tres. Artículo segundo. En el caso de que el rey no haya tenido descendientes, sus herederos serán... Está bien, no importa. Dos, a este lo mando De Filippis. Habla fuerte, ¿sí? Artículo primero, segundo. Sí, segundo. Artículo segundo. En el caso de que el rey no haya tenido descendientes, sus herederos serán elegidos. Bueno, corten. Prestenle atención a este, fíjate. 8. Artículo tercero. El rey es el jefe de Estado. Manda las fuerzas de tierra y de mar. Declara la guerra y hace los tratados de paz, comercio y alianza.
No es charme lo que se busca. En cine, si no hay charme, no hay nada, querido. Artículo sexto. El rey sanciona y promulga las leyes. Artículo séptimo. El rey preside a voluntad hola, hola, el Consejo del Reino y el Consejo de Estado. David, aquí está bien allí. Por el insecto, sonido. Acción, vamos. No pasaron todavía. No, ya debe venir. Artículo octavo. El rey acuerda títulos nobiliarios a su voluntad, pero sin derecho. De casta ni privilegio. De casta ni privilegio. ¿Sigo o no? Sí, siga, siga. Siendo los títulos simplemente honoríficos. Por el 8, toma uno. No le pongan tanto maquillaje, parecen de cerámica. Habla fuerte, ¿eh? Este es. Artículo noveno. Los príncipes de la familia real son miembros del Consejo del Reino y del Consejo del Estado. Cuando hayan cumplido 19 años, pero no bien. Pueden ocupar su lugar. Puede ser, ¿no, David? Debe asentimiento del rey. Bueno, un poco está joven. Está bien. David, con un poco de maquillaje en sus manos. Es un narciso. Nos, Aurelie Antoine I, proclamamos que la ley natural ha establecido que todos los hombres nacen iguales y tienen los mismos derechos, que todos los seres humanos son iguales en la muerte y frente al trono del gran creador del universo. Hecho en Araucanía el 10 de diciembre de 1860. Vamos, pero allí. Espero, che. Vamos, vi allí. Gracias. Bueno, vamos, te invita, ¿no? ¿Eh? Sí, hombre, ¿cómo que no? Estuvo bien esto, la verdad que. Vamos a probar. Sí, cómo no. Acá tenés a la Jess y acá tenés a la madama con un gran miriñaque y este es el rey. ¿Qué te parece? Bien, muy bien. ¡Ah! Decime, a la Jess de Fontaine, ¿no se lo puede caricaturizar un poco más? ¿Hacer un sombrero más largo? Sí. Ah, ¿te puedo mostrar las telas? Tengo unas telas y unos ponchos, ¿qué son? Esperá, déjame ver un poco esto. ¿David? Sí. ¿Es necesario 100 indios para la secuencia 27? No sé qué dice ahí. ¿100? Dice 100 indios. Sí. Bueno, está bien, yo te pongo los 100 indios. Pero vos firmame los conjuntos en 2 días, ¿eh? Bueno, déjamelo ver. Y ahora voy a invitar pájaros tropicales. Nena, comunícame con De Filippi. Bueno. Hola. Hola. ¿Está David? Sí, te esperan. Permiso, traigo las armas. Bien. A ver. En el coche tengo más, ahora voy a buscar. A ver esto. ¿No sale? Es falso, de utilería. David. Entrégate, Patricio.
Tengo algo para vos. Algo sensacional que no te podés perder. Una actriz brasileña de locura. Escúchame, quedó en banda en Buenos Aires porque la versearon con un contrato. Vos le tirás un papel más o menos y la tenés por 5 mangos. Quiero verla. Abrís el mercado brasileño, David. Lula Dalmeira. Una actriz extraordinaria. Hola. Oi, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, vamos, vamos, vamos. No lo molestemos más. Vamos lá. No lo dudes. Si tenés un personaje, no lo dudes un segundo. Ni un segundo, ¿eh? No, no, ni un segundo. Es la nueva Sonia Braga. Toma el teléfono. Habitación 252. Tome, llene la picha. Donde dice foto, ponga 10, 11 y 12. Sí. Le decía que yo no hago estas cosas presentándome en las productoras. Pero me gusta porque veo que esto se está encarando con mucha seriedad. Me mandaron a sacar una foto. Sí, la de los documentos. Ah, sí. Florial, vaya que ya le sacan una foto, ¿eh? No olvide el teléfono. ¿Pero qué pasa? Bueno, sí. Arturo, vienen a cobrar las vinchas. ¿Qué? Las vinchas. A ver. Unos taparrabos también. Que le dé lo que hay, Lucía. Bueno, voy. Para Lucía. ¿Dónde están las fotos? Aquí las tengo. Acá queda más, ¿eh? Ajá. ¿David? Sí. Llegó el señor Cabral Araucano. Que lo atienda Maxi. Bueno. Enseguida lo atienden. Mucho gusto. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ahí están, ¿ve? Son samoyedos. Fantásticos. Ideales para la Patagonia. No necesitábamos perro tampoco. Pero actúan en el Colón, en las óperas, mire. Arturo, pregunta a Maxi si el señor alemán deja el dinero o saca el pasaje por su cuenta. ¿Qué? ¿Pero qué alemán? El que habla araucano. Nena, que deje la guita. Bueno. Que deje la guita. Tema del rey. 3, 4. Estar en la oficina toda la mañana, ¿eh? Hola, hola. ¿Cómo te va? Bien. Deja de ver. ¿Te gusta? ¿Los chicos? Bien. Ah, bueno, querida, qué suerte. Te llamo, ¿eh? Sí, chao. ¿Cómo está tanto tiempo? ¿El director está visible? Sí, creo que está paso. Solo. ¿Mm? Hola. Hola. Te traje los papeles para que los firmes. No tengo lapicera. Ya sabía. Sospechaba. Sospechaba desde un principio. Espera que te tengo que dar otro más. Este también. ¿Cómo estás? Victorioso. ¿No lo ves? ¿Y cuánto tiempo te va a durar? Toda la vida. Acá. Y no me digas que no es posible. Ya lo sé. ¿Y qué es lo que sí te puedo decir? Que soy un genio. Que te arrepentís de haberte separado de mí. Sos un genio. Pero no me arrepiento. No te olvides de buscar a los chicos del sábado. Nunca me olvido. Ya lo sé. Suerte, majestad. Gracias, princesa. Sí. Chao.
¿Necesitas algo, David? Porque yo ya me voy. No, gracias. Puedes irte. Chao. Chao. Hola. Habitación 252, por favor. Ahí lo tenés. ¿Qué te parece? No sé, no sé. Si este tipo es capaz de decir una frase más o menos bien, es el rey. Es un riesgo, David. No es actor. ¿Cuál es el riesgo? Si le hacemos una prueba. El riesgo porque te gusta. Además, de Filippi quiere un nombre. Que de Filippi se ocupe de la plata. Vos, ocupate de traérmelo. Así como la guardan las clavas. Alô? Está. Um momento. Para você. Quem é? Arturo. Fofinho. Sim. Sim. Como que não o encontrás? Não, não pode ser. Não, não pode ser. ¿De dónde saqué la foto? ¿Que de dónde saqué las fotos entonces? Está bien, yo lo voy a buscar yo, pero vos me acompañás. A las 12 paso por la oficina. Ahí está. ¿Dónde? Ahí. El de la túnica. ¿Cuál? ¿Ese? Se rapó. El imbécil se rapó. Para mí es raro, muy raro. Nosotros somos los raros. Pero este pasa flaquito, no te conocemos. Aparte, ¿qué gana él con todo esto? ¿Cómo que gana? Es un protagónico y me flaca, este es un proyecto importante. Todo y nada es importante. Pará. Oye, Meche. Oso. Oso. ¿Cuánto querés sacar? Sí, habría que ver. ¿Sabés qué pasa? Estamos en plena temporada. ¿Temporada de qué? El cuero. El cuero sale, hermano. ¿Cómo es eso de la prueba? Bueno, es una prueba. Hay una cámara de TV, se monitorea y... Una prueba, una... ¿Y si no sale? Ay, si no sale, chao. Pero se paga aparte, ¿no? Oíme. Sí, sí. Sí, por supuesto, se paga aparte. Sacate los lentes ahora. Mirá hacia la derecha. A la izquierda ahora. Habla, decí algo.
¿Qué querés que diga? No sé, cualquier cosa. O lee algo, sino, a ver, ¿tenés documentos? ¿Documentos? Sí, sí, documentos. Sí. ¿El documento? Sí, es lo mismo, cualquier cosa. Documento Nacional de Identidad de Novak. Apellido, si es mujer de soltera, Ladislao. Sexo, tachar lo que no corresponda. Clase 1942. Impresión dígito pulgar derecho. Decí eso último con más fuerza. Impresión dígito pulgar derecho. Más enérgico todavía. Impresión dígito pulgar derecho. Bien, oso bien, mira cámara. Decilo suavemente. Impresión dígito pulgar derecho. Andás a caballo, ¿no? Sí, 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 sí. Acérquese bien. No estrime muy adentro, ¿quiere? El pie tiene que salir con facilidad. La rienda pareja, la rienda pareja. No tanto, no tanto. Afírmese bien. A ver, ahora desmonte. ¡Desmonte! Eso. Vuelve a montar, vuelve a montar. Vamos. Próxima vez trate de no venir en sandalia, ¿eh? Necesito un vaqueano que me lleve donde los mapuches. Yo soy vaqueano, señor. ¿Cuál es su nombre? Rosales Juan Bautista. Leo y escribo. ¿Habla araucano? No, oso. No. Sin mirarme. ¿Y para dónde miro, entonces? Hacia allá. Hacia adelante. ¿Habla araucano? Sí, señor. Le advierto que la empresa es riesgosa. Todo depende de la paga, señor. ¿Alcanza con esto? Por un tiempo. Rosales, exigiré de ti fidelidad absoluta. ¿Sabes lo que quiere decir eso? No estoy muy seguro, señor. Que deberás amar y defender a tu rey en cualquier circunstancia. Otra vez. Que deberás amar y defender a tu rey en cualquier circunstancia. Que deberás amar y defender a tu rey en cualquier circunstancia. Me mirás fijo. Fijo. ¿Lo has entendido ahora? No me aflojes la mirada. Oblígame a responder. ¿Has entendido ahora? Creo que sí, señor. Y te ruego que cuando te dirijas a mí, no me llames señor. Debes llamarme Su Alteza. Rosales y Orelí cabalgan hasta una carreta que se desplaza lentamente. Sobre la misma viajan la Chaise y de Fontaine, dos traficantes de origen francés y aspecto poco tranquilizado. Los acompaña la rubicunda madama del burdel, mujer bien entrada en carnes y de risa fácil. La Chaise. Estas tierras son brutales, monsieur. Fuera de esta carreta no encontrará agua, ni sombras, ni voces humanas. Los araucanos tienen voz. No son humanos, monsieur... Príncipe Orly Antoine de Tunens. Y no le voy a permitir que trate a mi pueblo en esos términos. ¿Lo oyes, de Fontaine? ¿Lo oyes? Su David, pueblo, dijo. David. Momento. David. No, David, vení. Vení un cachito, por favor. Tenemos problemas. Hay que parar un tiempito. ¿Cómo? De Filippis. No está. ¿Cómo que no está? No está. Se fue hace 3 días a Europa, parece. No, no, ¿cómo parece? No sé, en su oficina no saben dónde está. Bueno, pero tenemos un contrato firmado. Papeles, David, papeles. ¿Y qué hago ahora? Sigan, sigan, Maxi, seguí ensayando la misma secuencia. ¿Cómo que no está? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? No sé, para una semana. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Arturo. Para, David. Tenemos que seguir. Vamos a seguir. En una semana estamos filmando en el sur. ¿Pero cómo? ¿Con qué le vas a pagar a la gente? No, no, no. Al único que le vamos a pagar es al oso. Todos los demás, cooperativa. Hablemos en serio. Si no, necesita una reunión para esta noche con todos. Técnicos, actores, todos. Mira, David. La película siempre me pareció un proyecto fuera de lo común. Yo contra el proyecto no tengo nada.
No es con vos la cosa, David. Vos me conocés. Vos me decís, vamos mañana, vamos. Pero está el sindicato. Y ahí estamos todos. Muchachos, ¿por qué no hablamos claro? Acá no hay ningún rentista. Nosotros vivimos de este trabajo. Yo sé que sos un gran tipo, pero no te podemos bancar. Está bien. Bueno, mi viejo. ¿Qué pasó? ¿Y qué querías que pasara? ¿Un milagro? Contame qué pasó. El elenco no acepta. Ellos trabajarían por el mínimo que marca el convenio. Y el resto va a hablar. Pero no creo que nos alcance ni para el mínimo. De los técnicos con los que contás son los de la casa. Y Lucía, de lo del sindicato olvídate. Está bien. Se filma igual. Ah, sí. Sin sonido, por ejemplo. Sin sonido. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer con los actores? Vamos a conseguir otros. Claro. En la calle. En la calle. En el sur. En el sur. Me estás volviendo loco, David. Estoy tratando de explicarte cómo vamos a filmar. ¡No estás tratando de explicarme un venido de vela! ¡Me estás sacando una úlcera! Señor Vaz, mi nombre es Al Obur. He sido actor toda mi vida y espero morir sobre las tablas. Soy viejo, así que le puedo hacer un abuelo, un músico, un inmigrante. Si le sirve para algo, avísele a su papá. Él me dio su teléfono. Vos estás loco, David. ¿Vos te diste cuenta que nos quedamos sin productor? No tenemos productor, David, no lo tenemos. O sea que no tenemos guita. ¿Entendiste bien ahora? ¡No tenemos guita! Señor Vaz, le hablo de la inmobiliaria para recordarle que están pendientes de pago 2 meses de expensa. Gracias. Yo de nuevo. Mira, yo pienso, aunque consigamos todo en el sur, aunque nos den alojamiento y comida gratis, ¿cuánto gastaríamos? 4 semanas, 5, eso con suerte, contando con que no llueva nunca, que no se enferme nadie. Ahora anda a dormir. Mañana hablamos. Y a moverse que espera el rey, y a moverse que parte el tren. Valiente cacique Quilapán, señor de meseta y cordillera, temido desde el mar hasta el volcán, feroz defensor de la frontera, fue hallado reparando el pavimento en la calle Boedo al 700. El oscuro
Negro, ministro de Sfontén, traficante de alcohol y buhonero, estimador de araucanos y también taur, estafador y aventurero. Fue hallado entre damas poco escuetas, modelando en vano sus siluetas. Terrible ministro Lachés, patético galán de meretrices, proxeneta esplendoroso alguna vez, marcado por infames cicatrices, fue hallado riendo por contrato al servicio de un cómico barato. El ladino Baquiano Rosales, silencioso, ambiguo, escondedor, mestizo oscuro de pocos modales, venal, desconfiado y traidor, fue hallado como gaucho de vista en un restaurante para turistas. Y junto al dulce y manso río, aguardando con pudor a su marido, primorosa en su mejor vestido, fue hallada la madama del burdel. Moverse que espera el rey, y a moverse que parte el tren. Y a moverse que espera el rey, y a moverse que parte el tren. Que no llegabas. ¡David! ¿Bien? ¡David! ¡Todo bien! ¡Ya va, ya va! Perdón. ¿Y dale, ¿cómo? ¡Dale, vení! ¡Taja, David, acá adelante! ¡Dónde! ¡Dale, frente ahí, ahí, el corriente! ¡Dale, dale! ¡Vamos, tranquila! ¡Chicos, esperen, llegué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se vas, Plovers? Tanta vergüenza te dan tus padres que no la vas a presentar. ¡Que no dejas de ser papelones! Lula son mis padres. Ella muy es Lula de Almeida, una actriz brasileña. Encantado, señorita. Encantada sou eu. Ele está sempre muito ocupado, mas pode deixar. ¿Y Sabina quién es? Es una actriz brasileña que va a participar de la experiencia. ¿Qué experiencia? La película. ¿Y qué papel? Porque no hay ningún papel. No, no, Arturo. Yo pensé crear una atmósfera, como una presencia tropical, como otra dimensión americana, ¿entendés? No. Y tampoco tengo pasaje para ella. No, Arturo, yo arreglé todo. Escucha, esto va a ser... Moverse que espera el rey, y a moverse que parte el tren. Y a moverse que espera el rey, y a moverse que parte el tren. Tierras son brutales, monsieur. Fuera de esta carreta no encontrará agua, ni sombra, ni voces humanas. Los araucanos tienen voz. No son humanos, monsieur. Príncipe Orly Antoine de Tunens. No, sin gritar. Seco, pero sin gritar. Vamos. Príncipe Orly Antoine de Tunens. Y no le voy a permitir que trate a mi pueblo en esos términos. ¿Lo oyes, Desfontaine? ¿Lo oyes? ¿Lo oigo? Sí. ¿Y no digo nada? No. ¿Para qué estoy en esta escena, entonces? Para escuchar al rey. Sí. Su pueblo dijo, pero usted no tiene cara de indio, monsieur. Respóndele, Rosales. Va a ser designado rey de los araucanos. Yo se le dije que no soy muy bueno para leer. No, está bien, está bien. No, es que yo me reía porque acá dice la puta se ríe, no. Y la puta soy yo. Bueno, está bien, está bien. Sigan, por favor, sigan. Madame Lachaise. No, no, no es mi esposa. ¡Milagro! De Fontaine se ríe. Quien quiera que usted fuera, madame, sepa que voy a entrevistarme con el cacique Quilapá.
Quilapan. Quilapan, David, David. Quila. Con Quilapan, ¿lo oyes? ¿Usted sabe que juró matar a todo hombre blanco que aparezca por el sur? Suave, oso, suave. No le faltan motivos. Pero conmigo es diferente. No me diga. Soy el hombre blanco que anunciaron los hechiceros. El que llevará a los araucanos a la victoria. Y la paz no les hará daño. Pueden seguir. Tanto dama, ¿cierto? Tanto dama. Grande, maravilhoso, todo colorido. O vazio é roupa rota. Que queda já? Casca ou sem gás. Va todo Erzas. ¿Corazón? Ya, el corazón no es más corazón. Es Erzas. La vida es Erzas. La vida es cruel, ¿no? Arreglate un poco. Está por llegar el periodismo. ¿Recuerda nada esto? ¿A qué? ¿Te acordás cuando hicimos el documental para el Reco González? ¡Ya sé! ¿Por qué me lo tenés que nombrar justo ahora? Buen comienzo, ¿eh? Oh, no te preocupes, el ómnibus está. ¿Dónde está? Mostrame, ¿dónde está? Está. Si yo te digo que está, está. Bien. Thank you.
pasaje. Muy buenos días, hermana. Buenos días. Creo que el señor Bonano nos espera. Sí, los está esperando. Ah, muy bien. Muchas gracias. ¡Hermanito, una estampita! Y ahí, al pie, si usted se fija, aparece la firma del ministro, ¿no? Sí, ya estábamos advertidos. Bueno, lógicamente, en los créditos de la película va a aparecer el nombre del orfanato y el suyo, lógicamente, ¿no? Bueno, nosotros no lo llamamos orfanato, lo llamamos hogar. Hogar, no hay ningún problema, señor Bonano. Bonano. Con dos N. Bonano. Sí. Bueno, nosotros sabemos que ustedes son artistas, pero lo que queremos es que los huerfanitos estén tranquilos. Tengan su rutina, sus horarios, su disciplina. Acá, por ejemplo, a la noche se duerme. Perfecto, señor Bonano. Bonano. Bastante chavo y leñén. ¿Qué quiere? ¿Te conoce? Mai, Peñi. Tráeme whisky, pibe. Bueno, señor. ¿Siempre viviste aquí? Sí, señor. Deberías conocer Buenos Aires, ¿no te parece? Sí, señor. Bueno, anda. ¿De Filipis? Esta noche llama a Buenos Aires. Bueno, decime, ¿cuántos indios tengo para mañana realmente? 15 más o menos. De a caballo, de a pie te puedo conseguir algunos más. ¿Y cuándo me los mandás para una prueba? ¿Qué prueba? Una prueba de ropa. ¿Prueba de ropa? Bueno, toda, ¿qué prueba toda de la ropa? Secuencia de la llegada de los indios. ¿Estás loca, vos? No va. Prueba de ropa. Ajá, muy bien, te dime, lanza, vincha y a la bolsa. Prueba de ropa, dice. ¿A qué hora querés empezar? Rogelio, ¿hasta qué hora tenés luz mañana? Hasta las 8, más o menos. Sí, ¿qué pasa? Oiga, pedí un té. Y bueno, pedilo. No, yo te digo por qué. Manda, pedilo. La. Bueno, veamos. ¿Con qué empezamos? Espera. Hola. Empecemos con los primeros planos del indio principal. ¿Quién es el indio principal? Mira, el que tenga más cara de indio, lo tengo que elegir. Bueno, te tengo una selección. ¿Después? Después el plano general con panorámica izquierda. Cuando a lo lejos divisamos la carreta, la panorámica se detiene. Estamos tratando de arrancarlo ahora. ¡Arturo! ¡David! Toma, agarra. Dale. Hola. Me juraron y me rejuraron que los caballos podían mover la carreta. Haz el favor, bajá, haz los primeros planos que yo me ocupo de los caballos. Toma. Don Arturo, si usted quiere, yo puedo manejar la carreta porque yo estoy... Tómatela. Pero escúcheme...
Yo podría dominarlos, claro. Pero me parece que con esos caballos la escena va a salir espantosa. A Francia, 12, toma 2. ¡Arqué! ¡Acción! Lento. Más lento. ¿Qué estamos haciendo aquí, Lachaise? ¿Qué estamos haciendo aquí, Lachaise? ¡Es un orate! ¡Un lunático! Y yo debo ser más idiota que él por haberte tocado. ¡Déjame en paz! ¡Un loco! ¡Un demente! ¡Un chiflado! ¡Déjame en paz! Lachaise. Ven. Ven y mira. Justamente estaba en eso. Pasa. ¿Es como es? ¿Quién? Mi personaje. Es más que un personaje, es una atmósfera. ¿Qué dices? ¿Qué faz esa atmósfera? La atmósfera. Mi personaje, amor. Hola, 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 hola. ¿Cómo fue? Dos noticias, una buena y la otra regular. Ay, qué simpática. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, primero la buena. Hablé con la secretaria de Filippi, mandó un tele desde Múnich. ¿Sabes qué? Parece que está armando contacto. Yo no sé. Esa es la buena. ¿Y qué te parece? De ahí puede salir cualquier cosa. ¿Pero dónde está esto? Yo lo tenía. ¿Y la otra? Para mañana hay dos indios. Trabajan. ¿Cómo? Trabajan aparte y no pueden faltar. Pero Arturo, ¿estás loco? Decime qué hago. Yo tenía 15 indios en la escena. No sé, no pueden venir. Bueno, por favor, entonces, decime qué hago. ¿Y qué sé yo? Pone que se fueron. Arturo, ¿dónde se fueron? No sé, qué sé yo, se fueron, no están. Poner el sonido, algo. Se fueron. Parece que se van a preparar el sacrificio. Quedan solo dos. Aprovechemos para escapar. ¿Escapar? Bueno, te sigo. ¡Idiota! ¡Es un sacrilegio! ¡Un crimen de lesa patria! ¡No
derecho! ¡La propiedad es un derecho! ¡La propiedad es inviolable! ¡Inviolable! ¡Cállese, idiota! ¡Quieren que nos mate! ¡Respeta mi vestidura! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Écoute en prince, la chaise! ¡Écoute en prince! ¡Exijo que se me ponga en presencia de los caciques principales! ¡Que vengan los caciques! ¿Dónde están los caciques? Ya se la de los caciques y comemos. Bajen, por favor, bajen. Los caballos, ubiquen los caballos. Rapidito. Por acá, por favor. Vamos, más rápido, los caballos allá atrás. Sentado. Vamos, más rápido. Acá, miren a ese punto, ¿eh? Quietitos, quietitos ahí. ¡Vamos a filmar! ¡Se filma! ¡Correte, Lucía! ¡Perfecto! ¡Lucía! ¡Ará! ¡Vamos a filmar! ¡Pizarra, vamos! ¡Cometido, toma uno! ¡Acción! Protesto contra la violación de mi libertad individual. Protesto contra la violación del derecho de gentes. Pero hermanos, protesto también en nombre de ustedes mismos, de la energía heroica con la cual combaten por su independencia. Mi mirada se ha vuelto sobre ustedes. Y he venido a ofrecerles mi protección y mi ayuda. El piojo aquí a proteger a la rata. Hermanos, que todas las tribus se reúnan bajo una misma bandera, respetándola y haciéndola respetar. Que se reconozca un jefe y que ese jefe lleve el título de rey. Bufón, pitro, co. Bien amado Quilapan. No soy más que un mortal entre los mortales. Pero la ley natural establece que todos los hombres nacen con los mismos derechos. Todos los seres humanos somos iguales, hermanos. Iguales en la muerte. E iguales frente al gran creador del universo. Por eso, hermanos, como un mortal entre los mortales, me ofrezco para guiaros por el camino de la paz y la victoria. ¿Seguro que te conmovió? Tan mal no estuvo. Un aficionado. Sin embargo, me parece que tuvo su fuerza. Ni todo, eso es todo. El arte es otra cosa. Sí, eso sí. ¿David? Sí. El ómnibus se quedó sin nafta. Hay que esperar que traigan del pueblo. Está bien. ¡Arturo! ¡Cinco chanchos, Jess! ¡Hay que conseguir cinco chanchos! ¿Qué pasa? ¡Y la paz se puso en pedo! ¡Otra vez! ¡Este viento de mierda! ¡Para! ¡Paixón! ¡Rapidito! ¡Salta! ¡Salta! ¡Para! ¡Sí, para! ¡Dale! ¡Salta! ¡Mátelo! ¡Ahora, ahora! Tenía un pequeño problema con mi abuelo, pero eran cosas de familia. Chicos, ¿nadie tiene un enema acá? Hoy tengo dos buenas. Primero, conseguí cinco chanchos gratis para la fiesta de coronación.
¿La segunda? Por fin de Filippi se está moviendo. Llegó un telex de Nueva York esta mañana. ¡David! ¡Apuremos que viene la tormenta! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Lárguenlo! Si eres o noche, Burgüel, ya no tiene importancia. Pero debes saber en qué estado se encuentra el reino al que aspiras. El hombre blanco no nos ha derrotado, pero ya ha hecho su tarea. El alcohol, la sífilis y la viruela han convertido a los arrogantes guerreros en hombres cobardes. Yo mismo, Quilapan, toqui supremo de los huiliches, hijo del invencible Mañel, me observo y veo un hombre triste y resignado. Seguiré peleando hasta el fin, pero solo porque lo he jurado. Ahora estoy borracho. Mañana volverás a ser un blanco extranjero y no podré repetírtelo. Si lo quieres, este es tu reino. No, 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 decilo con más fuerza, más. Si lo quieres, este es tu reino. Si lo quieres, acaba de ofrecerme rey. Pronto seré coronado. ¡Era verdad! Tengo la intención de nombraros ministro de gobierno y de relaciones exteriores. Si no aceptáis, seréis escoltados por mis bravos hasta la frontera del rey. Así. Creo que debemos aceptar. ¿Qué ganaríamos aceptando? La gloria no se negocia, monsieur de Fontaine. Que lo lleven a la frontera y que no se le devuelvan las armas. Un poco más, ahí. Pícalo ahora. No tanto. Ok, queda. ¡David! No lo vas a ver ahí, ¿no? No, no, creo que no. Bueno, vamos al otro. ¿No están divinos? ¿Eh? Sí. Venga, muchachos, venga. Bien. ¿Te gustan? Sí, bien. Vení. Prometeme que te vas a portar bien. Te vas a dar bola, te vas a sonreír, ¿eh? ¿Sí? Dale, prométeme, dale. Eso va a estar todo, David. Es la única oportunidad de conseguir algún mango, ¿eh? ¡Manuel, baja un poco más ese! Ah, dale, prométeme, David, ¿eh? Te lo prometo, Arturito, te lo prometo. Más, Manuel. Más abajo, más. Vos también, seguí. Está bien, Manuel. Alteza, espere, aceptamos. Díselo antes de que nos dejen manos de los salvajes. Aceptamos, sire. Seréis nombrados una vez que juréis fidelidad a mí, a la Constitución y a la bandera. ¿Qué pasa, Gary? ¡Corra esto! ¡Vos a lo tuyo! ¡Mirá! ¡No, no! ¡Sin mirar, eh! ¡Nada de miradita! ¡Ah!
impulsamos el aislamiento. Nuestra vocación profunda es la integración. Pero tampoco consideramos justo un vínculo que no contemple los legítimos intereses de los pueblos patagónicos. Por eso, consideramos que este esfuerzo marca un hito en el camino de la verdadera integración. Y este emprendimiento, que apoyamos de todo corazón, nos hace vislumbrar el destino de grandeza que los pueblos del sur merecen. Bienvenidos entonces, y que vuestra empresa sea coronada por el mayor de los éxitos. Acto seguido, el momento culminante de la noche, la filmación de la coronación de Orly Antoine I. Dada la trascendencia de esta escena, rogamos guardar... Hermanos, ¿por qué esta guerra solo ha traído la ruina y la calamidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si habéis asombrado al mundo por el coraje con el que combatís en vuestra lucha por la libertad y la independencia. ¿Por qué este resultado? Porque hasta hoy, hermanos, habéis combatido separados y recelosos los unos de los otros. ¿Qué es todo esto? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Estamos haciendo la coronación, David. Quédate tranquilo. Y para eso he venido. Para daros mi persona. Y una constitución. ¡Viva la unión de todas las tribus bajo un solo jefe y una sola bandera! ¡Viva! Reino de la Araucanía y la Patagonia. ¡Viva! ¡Viva la Nueva Francia! ¡Viva! ¡Viva la paz! Ahora sí, lo prometido, a bailar y divertirse con Lula Barbeira y la gran fiesta carioca. Del banco, anda a hablarle. Hacete amigo. Hola, ¿qué tal? ¡Esta es alegría! ¡Esta es una noche inolvidable! La debilidad no es plástica, sino ideológica. Si no se lee que Orly, consciente o no, era un agente del imperialismo francés, todo el discurso se vuelve banal. Económicamente estamos muy sólidos. Tenemos fuertes contactos internacionales. La disponibilidad inmediata, ese es el único detalle. Bueno, ese es el detalle de todo el mundo. ¡La fiesta del cine! ¡Es resultado no solo del esfuerzo artístico, sino económico! ¡El cine necesita la colaboración de todos! Alto. ¿Puedo tutearte? Porque ustedes los porteños... ¿Podéis? Entonces invítame a bailar. ¿Cómo no?
¡Gira! Periodista. ¿Le parece que alguien puede ser periodista en un lugar como este? Por suerte, tengo la poesía. ¡La poesía salva! ¡La poesía! ¿Me lo vas a decir a mí si yo les contara los problemas que tengo en el banco? ¡Arturo! Perdone, enseguida vuelvo. Bueno, me voy. Así son ustedes los porteños. Llegan y después se van. Es que tengo que seguir filmando. Andate. Todo un éxito, mirá. Los bancos le prestan al que tiene. La subsecretaría de Cultura tiene mucho entusiasmo, pero nada de guita. De la secretaría de Turismo ni aparecieron. Y yo tengo una chequera con alas. ¿Querés saber algo más? ¿Hay más? Anda a dormir. ¿Qué pasa con este? Hay tiempo, viejo, hay tiempo. A este hay que despacharlo para Buenos Aires. ¿Qué pasó? No puede aparecer más por aquí, hay que despacharlo. Te acompaño. Anda a dormir. No, no tengo sueño, te acompaño. ¿Qué ganaba con decírtelo antes? Estive te procurando. No, no seguirá, no. Métete adentro, ¿querés? No nos siguieron. No, no nos siguió nadie. Bajá. Vamos. Vamos. No vas a decir nada, David.
Nem que lamenta? Lo lamento. Não se aborreça, meu bem. Você se confundiu todo. Você não precisava nem de um personagem, nem de uma mulher. Eu também me confundi. Foi tudo um erro, nada mais. Não te vas a ir antes de que llegue o ônibus. Não me voy a ir, não. El viaje es largo. Voy a tener hambre. Toma. Mira, Arturo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no obligué a... Está bien. Tengo tanta vergüenza entonces. ¿Qué es eso? Bueno, vamos, Lula. Lula, vamos. Você vai fazer uma película muito linda. Vai ter muito êxito. Todos vão te adorar. Asesinados, pero no los mires. No te detengas. Sos un rey. Y un rey debe saber controlar sus emociones. Vas a la capital para que te reconozcan como rey y para firmar una paz honorable. No los mires. Si los miras, todo te va a parecer una locura. Un fracaso. No dejes que te gane la furia. Ni la tristeza. ¿Dónde está Rosales? Estuviste bien, Ruso. Estuviste muy bien. David, decime, ¿hay algún problema? No, ¿qué problema? Arturo, todavía no me pongo esta semana. Os doy gracias, señor, por el manjar que me habéis dado. Hacedme digno de participar de la mesa celestial. Amén. Quédate, no te bajé.
¿Qué pasó? Arturo, yo no hice nada. Pero dime, ¿qué pasó? Te lo juro que no hice nada. Perdés el tiempo, Arturo. No hay nada que hacer. Arturo, te lo juro, yo no hice nada. Ah. Bueno, vamos. Todo el mundo al ómnibus. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, levanten todo, vamos! No se olvida nada adentro, ¿no? ¿Y ahora? Bueno, vos tranquilo, vos filmá. Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué pasa? Nos rajaron del orfanato, no se enteraron. Queremos saber qué va a pasar ahora. Arturo, queremos comer. Abrime. Les explico. Ahora vamos a ir a buscar unas carpas del ejército. Muy buenas carpas. Y después vamos a reestructurar el plan de filmación. Como delegado de los actores, planteo la misma inquietud que el compañero. ¿Dónde vamos a comer? Primero nos instalamos y después comemos. Les aclaro que tenemos muchos recursos que todavía no hemos tocado. ¿Cómo cuáles? ¡No tengo por qué darte explicaciones! Entonces, no tengo por qué darte pelota. O nos asegurás ahora mismo dónde vamos a comer y dormir decentemente o nos vamos a Buenos Aires. Es muy fácil hacerse el artista con el hambre de los compañeros. Y de las compañeras. No nos olvidemos de las compañeras. Escúchenme. Escúchenme bien. Yo voy a seguir. Yo voy a terminar esto como sea. No voy a garantizar nada a nadie. Ni siquiera que estemos haciendo algo bueno. ¡Ni eso! Pero la voy a seguir a muerte. Hay muchos modos de aguantarse la vida. Y este es el mío. Y tampoco sé si es el mejor. Así que ya lo saben. Al que le gusta que se baje. Al que no... Arturo, lo llevas a la estación. Ya lo oyeron. Decídanse, pero ahora. Lo mío está asegurado, ¿no? Sí, dale, bajá, dale. Vamos, vamos. Yo todavía tengo beca Universidad de Heidelberg. Sí. Yo podrá quedarme. Bueno. Hi. Dale, bajando. Arturo, vamos a casa. Esto está muerto. Me siento mucho mejor. ¿Seguro no querés comer nada? No, no, yo con este tecito me arreglo. Causante de su dolor.
Buen día. Una cañita, señora. Espera, no pagues todavía. No te me vas a caer justo ahora, ¿no? No, algo me cayó mal. Ya vengo. Señora, cóbrese. Las cosas y tener todo bajo control, ¿no? Thank you.
abandonaron! ¡Huyeron! ¡Estás rodeado, francés! ¡Te ha traicionado! Aceptación de su parte a Juan de Túnez, nuestro hermano bien amado, y a falta de consentimiento de este último, a su hijo Adrián Juan de Túnez y a sus descendientes en línea directa y a perpetuidad. Es un cheque mío, lo mejor que hay. Vos lo presentás, no tiene fondo. Voy en cana. ¿Y yo qué gano con eso? ¿Cómo que gana? Voy en cana. No, hermano, no. Trabajo es trabajo y guita es guita. Esto es como guita. No, 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 no. Oye, mi osito. Ya falta poco. El regreso del rey y... Óyeme, en este momento no tengo efectivo. Yo tampoco. O hay guita, o me las tomo. Sos una basura. Pará. Sos un chantajista de mierda. Pará, cacho, calmate, ¿sí? ¡Sí, te voy a romper la cara, hijo de puta! ¡Paz, hermano! ¡No violencia! ¡Te vas! ¡Te vas ahora mismo y no volvés nunca más, hijo de puta! ¡Pará! ¡Que se vaya el carajo! ¡No lo necesito!
señores! Vamos. Quédese de consigna, cabo. Entendido, señor. Sable y un lápiz. Tome, firme aquí. Es un tele de Filippi. Parece que la Fox está interesada. Yo pensé... Dime, muchacho, mire, yo les aconsejaría que se tomaran el primer tren. Esta denuncia la pude parar, pero sé que vienen otros. Ajá. Por un tiempito. ¿Conoces a Borges? ¿A quién? Pedro Borges, el falso Inca. No, no. El andaluz que sublevó a 4.000 indios contra los españoles en los valles calchaquíes, siglo XVII. ¿Qué historia? El falso Inca. ¿Vos te imaginás? 4.000 indios sublevados por un andaluz estafador.